Gente bonita, bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que no me conocen, yo soy Nana y soy una mexicana musulmana viviendo en la India. Bueno, el día de hoy les tengo un tema muy interesante que me han estado pidiendo ya desde hace un tiempo, pero bueno, faltaba un poquito de prepararse porque quería darles una información correcta y no solamente mis ideas. El día de hoy vamos a hablar el rol que juega la mujer en la India y cómo es considerada la mujer en la India en el matrimonio y también en una familia tradicional de la India. En este video no voy a especificar en sí ninguna razón, todos los datos que les voy a dar son meramente culturales, así que no está relacionado en sí con ninguna religión, solamente son datos culturales. La mayoría de los hombres en la India piensan que el solo y único propósito de una mujer es ser buena esposa y buena madre. Las mujeres en la India están cambiando la sociedad con sus estudios y sus carreras. Aún así, muchos hombres consideran y piensan que eso no tiene ningún valor y que no aporta nada a la sociedad y que eso no debería ser tomado como prioridad para las mujeres. Dicen, las mujeres han dejado sus labores domésticas para dedicarse a ganar un reconocimiento a su trabajo. Y eso no es correcto. La mujer no pertenece ahí, la mujer pertenece en el hogar. Un aproximado del 76% de las mujeres que trabajan en la India son mujeres casadas. ¿Y esto por qué? Bueno, en India promueven el matrimonio a temprana edad. Dicen que un promedio de las personas en la India se casan a los 22 años como promedio. Hay algunos que se casan un poquito después, algunos un poquito antes, pero es un promedio que hay aquí en la India. Así que las mujeres y hombres también se casan a muy temprana edad. Esto ocasiona pues que la mayor parte de las mujeres no tengan estudios y los terminan, pues vayan directamente al trabajo. En India, las niñas son enseñadas a ser tímidas, sumisas, obedientes. Y en ciertos casos, el único sueño que ellas pueden llegar a tener es ser buena esposa algún día. Dicen, la mujer ideal es la que no alza la voz. Así es como lo consideran aquí. En la India hay unas diferencias muy grandes entre hombres y mujeres. El hombre es el que invierte en el tiempo, el que le da mejor de comer, lo mandan a estudiar. La mujer no. La mujer es vista como una carga para la familia, una carga para la sociedad. Porque en algún punto a esa mujer se le tiene que estar manteniendo, se le tiene que estar protegiendo de algo, entonces se ve como una carga. Las familias tienden a invertir más en los estudios de los hombres y más en las bodas de las mujeres. El 99% de los niños en la India creen que el destino de las mujeres es casarse e irse a vivir a casa de los suegros. Con esto la herencia de la mujer, de su familia, también se pierde, ya que la mujer al pasar a casa de los suegros deja que los hombres, los varones, los hijos varones de las familias se queden con toda la herencia. Con esto la mujer crece pensando que son una carga para la familia y que al final el hermano o los hermanos tomarán cargo de la familia y el control. Dicho esto, hablando de seguridad en las mujeres de la India, la mayor parte de las mujeres que se casan en zonas rurales o semirurales generalmente son matrimonios arreglados y estos matrimonios son meramente sociales. Quiere decir que una familia se une a la otra familia por cuestión económica, poder, por tierras, etc. Y en este caso, el matrimonio no tiene ninguna decisión y no puede tomar decisiones por cuenta propia. Ahí, al fin y al cabo, los suegros o los padres del novio son los que tomarán control de su vida y tomarán las decisiones. También cuando la mujer se casa, a pesar de que ustedes las puedan ver con muchas joyas y lujosos, cuando la mujer pasa a casa de los suegros, ella debe entregar todas las joyas, dinero y regalos a los suegros para guardárselos. Las mujeres tampoco pueden tener una cuenta bancaria y muchas veces tienen que pedir un permiso hasta para ir al médico. Las niñas son consideradas el honor de la familia y por esta razón muchas niñas han sido retiradas de sus estudios, ya que las familias temen que puedan meterse en relaciones con hombres y que esto haga que pierdan su honor. Por esta razón muchas veces las sacan del colegio y las casan a temprana edad para que no vayan a deshonrar a la familia. Las familias de más bajos recursos usualmente tienen a las hijas malnutridas, ya que a los hombres son a los que les invierten, a los que mandan a la escuela porque luego van a trabajar, entonces a ellos los alimentan bien. Generalmente las mujeres en la India, desde niñas, son educadas para hacer cualquier labor del hogar, cocinar,
Todo tipo de labor del hogar, ayudar en trabajos también, y solamente se dedican a eso. Mientras muchas veces los niños son los que van a estudiar, las niñas quedan en casa haciendo los labores del hogar y sin tener ninguna oportunidad. Lamentablemente en la India la mujer es considerada solamente para complacer al esposo, para ser buena madre con los hijos, ser buena ama de casa y también atender a los familiares del esposo. Con esto me refiero a que en India muchas de las veces de los matrimonios solamente son para tener una empleada doméstica sin paga y muchas veces maltratada por los suegros, donde se vive y se puede vivir violencia doméstica. Si a esto le agregamos la dote que las mujeres de la India le dan a los novios o a los esposos cuando ellas se casan, pues eso también propaga la violencia y causa en muchas ocasiones hasta la muerte de la mujer, ya que muchas familias demandan cantidades muy generosas de dinero a los padres de la novia y ponen muchas condiciones para que los matrimonios se puedan llevar a cabo. Muchas de estas veces la dote no solamente termina una vez que se están casando, eso sigue de por vida, así que la familia del novio siempre va a estar pidiendo algo a la familia de la novia. Y por eso muchas veces también, como les digo, muchas mujeres pierden su vida a cuestión de esto, ya que las tienen amenazadas o les exigen de mucho. Muchas veces, como les digo, la violencia doméstica y todo eso es muy común en la India. Y como les dije al principio, una mujer que no alza la voz, ¿no? Es lo que ellos buscan. Así que las mujeres usualmente no se quejan de la violencia doméstica, no piden ayuda y no hay en sí nadie que les ayude. Bueno, aquí hay muchas familias que cuando la mujer la casan, ya ella no puede regresar a casa de sus padres. ¿Con qué me refiero a esto? Que si llega a pasar un disgusto o algún problema en la casa, con la familia, o simplemente ya no se puede porque hay infidelidades o demás, y ella quiere divorciarse, la familia de ella le dará la espalda totalmente y jamás se le apoyará a un divorcio. También es importante saber que muchas mujeres mueren a manos de estos hombres que muchas veces las atacan con ácido. Así que ser mujer en la India no es cosa fácil y no es por cuestión religiosa, como les repito, es cuestión cultural, de mentalidades arraigadas y de mentalidades enfermas que no ayudan a que esta sociedad cambie con respecto a las mujeres. Esta es una triste realidad aquí en la India, es una triste realidad de muchos, muchos de los matrimonios aquí en la India. Muchos de ustedes me preguntaban que cómo era tratada la mujer de la India. Bueno, yo les digo que la mujer de la India, no voy a decir que todos, no voy a generalizar, pero una mayor parte de las mujeres solamente, como les digo, las casan para ser empleadas domésticas, para estar cocinando, para limpiar, para atender a los suegros, a los familiares del esposo, atender al esposo, tener hijos, y de ahí en más la mujer no tiene otro derecho, no tiene, muchas mujeres ni siquiera salen de su casa, no las sacan a pasear ni siquiera una vez al mes, ya muchas no las dejan volver a ver a su familia. Son situaciones así, son situaciones que aquí lo ven normal, ¿sí? O a veces quejarse de estas cosas es como del otro planeta, no deberías quejarte, no deberías hablar de tu esposo y bla, 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 bla. Y lamentablemente muchas mujeres pierden su vida a cuestión de esto. Bueno, si ustedes quisieran saber cómo es en sí mi vida en la India con mi esposo, cuáles son nuestros roles, porque bueno, les estoy hablando de la India como comunidad, como sociedad, pero si ustedes quieren saber cómo es mi relación con mi esposo, qué es lo que él hace y qué es lo que yo hago en nuestro matrimonio, déjenmelo en los comentarios y les preparo otro video ya hablando un poquito más detalladamente de eso. Y bueno, espero que les haya gustado este tema. Sé que son temas un poco delicados y controversiales porque, bueno, hablan de una realidad, de una sociedad que muchas veces está lejos de nosotras. El machismo se vive en todos los países y en todas las culturas, solamente que el machismo es un poco diferente en la India, ya que aquí lo tienen catalogado como estar bien. Sí, inclusivamente las mujeres lo catalogan como algo bien. Bueno, gente bonita, espero que estén bien, les haya gustado este video y este tema de hoy, que es un poco más serio. Pero bueno, tenía que darles un poquito más de información sobre esto, porque muchas personas tienen un mal entendimiento o pueden también exagerar las cosas, pero déjenme decirles que la verdad de una sociedad en la India es que la mujer es más sumisa, la mujer no habla, la mujer no pelea de regreso. Y si eso pasa, la mujer es considerada como una mala mujer.
les gustó este tema y si les gustan temas así, no se les olviden suscribirse y darle click en las notificaciones para que no se pierdan ningún video. Y nos vemos mañana en un vlog familiar. Los quiero mucho, gente bonita. Hasta luego. Bye.